Criado still doesn't look real solid to me. No. Huge round. Bueno, amigo, aquí en la esquina caliente del museo estoy con Alexei Collado. ¿Te ha parecido el nombre? Alexei, ¿cómo te sientes? No, me siento muy bien, gracias por darme esta oportunidad de expresarme nuevamente a nuestra cámara y la preparación y el nuevo entrenador que tengo. Me siento, gracias a Dios, he encontrado un entrenador que me exige, está conmigo cada minuto y me ha encantado cómo me entrena, la preparación. Estamos, me siento bien seguro, bien fuerte, que es lo más importante siempre antes de subir a una pelea. Estoy loco y ansioso por subir al ring. Eso es lo que he notado cuando llegué. Te dije, coño, Alexei, te veo más físicamente, más duro. O sea, no es como estabas en la pelea anterior, que te veía más light, más la física de rapidez con resistencia, nada de pesa para ponerme fuerte. Son físicas que me ponen el cuerpo duro y estamos trabajando mucho en física y en técnico. Estamos muy bien. Bueno, una de las cosas que la gente le preocupó mucho, y tenemos que hablar de la gente porque la gente tú sabes que paga. Y la gente son los críticos más grandes que tiene uno, o sea, su público, el fanático. Una de las cosas que preocupó mucho fue aquella derecha que estabas tirando de volado, pero se ve la derecha totalmente cansada, en desespero. ¿Has trabajado con respecto a eso? Sí, desde que empezamos a entrenar, desde que regresamos, desde que yo hice mi primer entrenamiento, hemos trabajado en eso y ya creo que tengo un 98% que he superado ya ese golpe, pero aparte, todo fue... Eso es bastante, bastante alto, un 98% es que prácticamente no lo vas a tirar más. Supe que, bueno, pudo a lo mejor tirarlo, ¿por qué? Porque es una cosa que está en el boxeador y a lo mejor es un momento de desespero, pero puedo decir que ya tengo un 98% que ya mis golpes no van a ser así porque estamos trabajando en eso día a día y cada minuto y Mauri ahí arriba de mí contra esos golpes y ya. Al principio, cada vez que tiraba el golpe me decía, no es así. Y ahora sí me lo dice más de dos veces en el entrenamiento, es demasiado. Ok, bueno, señores, Alexei Collado, esto es un corto que casi no se iba a hacer porque Alexei estaba, no renuente, sino como que no preparado. Pero bueno, como siempre, yo le voy a dar las gracias por estas palabras. Esperamos que esta vez, bueno, salga esas manos que tú tienes. Y no solamente eso, sino que despegue de una vez y por toda tu carrera. Porque hay mucha gente que sabe que tú puedes llegar bien lejos dentro de esto. Tienes un récord magnífico. Y una derrota no significa, mira, Salido tiene miles de derrotas. Y mira la pelea que acaba de dar. Que de hecho, señores, Salido está llamando a Rancés Barthélemy. Probablemente para el año que viene se pueda dar esta pelea. En caso de que Rancés gane su pelea ahora en octubre. Gracias, Alexei Collado. No, muchas gracias a ustedes. La próxima va a ser ya más tiempo. Sí. A lo mejor cuando vengas también hacemos algo. Y desearte lo mejor por parte de tu fanático. Y que no pienses que realmente todo el mundo piensa que tú no esto, no, sino que realmente la gente lo que quiere ver como ese Alexei Collado que tú eres. No, bien claro, preparado. Yo entiendo, cada cual tiene su opinión y si cada cual tiene un momento bajo, un momento alto, pero y seguir enfocado y seguir entrenando más fuerte y darle lo mejor a mi público y a mis gente fanáticos. Gracias. Saludos a la familia. Sí, coño. Quiero saludar a toda la gente de Cuba. Mi hijo que está en Cuba es loco por verlo y dos niñitas hermosas que tengo aquí. Y ya, mi familia está progresando y estoy feliz con eso. Es una cosa importante. Y un saludo para Mike Pérez, irlandés, de Irlanda, el cubano. Aquí está tu socio, tu amigo. Saludos para ti. Nos vemos.